también con Carmen Aristegui, Anabel Hernández habla de les dije. O sea, hay una necesidad ahí egocéntrica, fea. Jorge Ramos, ya ven cómo a mí me publicaron mi teléfono y tuve que cambiarlo. Bueno, pues Anabel Hernández dice, se los dije que había más información por publicarse. A ver, échalo, David. Me parece que no hay la menor duda, y yo lo comenté en su momento, y comenté, esta historia no ha terminado porque no ha terminado. Los mexicanos necesitan saber realmente qué es lo que ha sucedido en este sexenio, por qué ha pasado por lo que ha pasado, por qué ha sido tan violento, por qué hay una absoluta impunidad, por qué es el reino de los chapitos, por qué los chapitos florecieron a lo largo de este sexenio. Bueno, yo lo dije, dice Anabel. Jorge Ramos, a mí me pasó, es peligroso. ¿Y qué dice Carmen Aristegui, David? A ver si lo tenemos. Ese no lo tenemos. Ah, muy bien, déjame buscarlo porque también creo que desde sus trincheras Carmen Aristegui está haciendo una defensa de estos personajes que pueden publicar entonces cualquier barbaridad y esperan que el presidente pues no salga a defender a su familia, no salga a defender su autoridad moral, su honestidad, y pues creo que ahí no se vale. El periodismo es otra cosa, el periodismo no son inferencias, el periodismo son datos duros, y por eso, con esos datos duros, le quiero decir al presidente, si es que nos da la palabra, que hay investigaciones, espionaje de gobiernos anteriores, en procesos electorales anteriores, que dieron negativo a cualquier nexo con el narcotráfico de él y de sus más cercanos. Negativo a nexos a redes corruptas de él y de sus colaboradores más cercanos. Insisto, en su momento de gobiernos panistas y priistas, como el caso de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Estoy seguro que el presidente es el hombre más informado de México, pero por si acaso en los círculos de inteligencia militar o naval no le han dicho al presidente, oiga, presidente, pues si ya ha habido investigaciones sobre usted y han salido negativas, ¿por qué no las publica y da a conocer este análisis? Porque vamos a ser sinceros, Toño, nosotros podemos ser un medio, como nos dicen, palero, podemos ser un medio humilde, esta trinchera puede ser una trinchera pequeña en comparación a lo que manejan en presupuestos en Latinus, solo para dar un ejemplo, pero también tenemos nuestras fuentes, y nuestras fuentes no son las fuentes de piedra al interior de Palacio Nacional, son fuentes que están que de alguna manera estuvieron involucradas en este análisis de información que se les dieron a conocer a los presidentes de la época. No, y además, a ver, se está confiando muchísimo en fuentes de supuestamente la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que después fueron desmentidas, o que, como el mismo New York Times señala, muchas veces tenían información incorrecta, no eran confiables. Con eso advierten su pseudonota, su pseudo reportaje desde el principio, ya en el New York Times. Pero hay algo que nos está fallando por aquí, y es que Estados Unidos tiene también un servicio de inteligencia durísimo, que se llama la CIA, ¿no? La CIA, que ha intervenido en varios países desde tiempos memoriales, y que evidentemente podría tener un dossier, un archivo sobre el presidente López Obrador. Yo te lo digo, Vicente, Estados Unidos siempre ha tenido ese miedo al comunismo, al fantasma del comunismo. La razón por la cual ocurre la Guerra Fría, pues es por el comunismo. Y a López Obrador lo han considerado socialista de izquierda desde el principio. ¿Tú crees que la CIA, o vamos, cualquier tipo de gobierno estadounidense, desde el principio no lo hubiera exhibido en caso de ser necesario? ¿Tú crees que no lo hubieran sacado trapitos al sol desde esos tiempos memoriales en el 2000, en los que, por ejemplo, un Vicente Fox tenía muy buenas migas, muy buenas relaciones con George W. Bush, eran cuatachos, o sea, eran los dos rancheros, se suponía? O bien, el mismo Calderón,
que hizo excelentes migas con el deportador en jefe, Barack Obama. O sea, tenemos un spam, un tiempo determinado en el que verdaderamente pudieron dar a conocer cualquier tipo de suciedad respecto a Andrés Manuel López Obrador, y no lo hicieron, no porque decidieran no hacerlo, sino porque no lo han tenido. Me parece verdaderamente ridículo que en esta nota del New York Times se saque lo de la mamá del Chapo, pero mira, de la manga, ¿no? Me da la impresión de que es así, ¿no? Oigan, ¿cómo le hacemos para enfrentar a López Obrador? ¿Tiene algún tipo de corrupción, algo así, algún tipo de vínculo con el narcotráfico? No, pero pues cuando empezó su gobierno, fue a inaugurar una carretera allá a Sinaloa y saludó a la mamá del Chapo. Ah, no me digas, en una, así seguramente fue, ¿no? En una entrevista que lo captaron, o cómo estuvo por debajo de la mesa, no, enfrente de los medios de comunicación, enfrente de las cámaras y todo. Y luego, ¿qué pasó con eso? Pues con eso lo está acusando Anabel Hernández. Pues utilizamos esa circunstancia, hay que buscarle tres pies al gato, ¿no? O sea, imagínate, es un presidente que enfrente de todos los medios de comunicación, en una inauguración de una carretera, se encuentra con este personaje, la saluda enfrente de las cámaras, cuando tenemos investigaciones de la misma Anabel Hernández, que aseguran que otros expresidentes sí que se reunieron con miembros del crimen organizado a puerta cerrada, ¿no? O sea, es buscarle tres pies al gato, y es, en definitiva, pues no aplicarle ningún tipo de principio de periodismo, ningún tipo de rigor. El problema también aquí es de ego en cuanto a Carmen Aristegui y a Anabel Hernández. Me parece que ambas han estado, se han sentido ofendidas ante las exhibidotas que no solamente ha hecho el presidente López Obrador, sino el mismo pueblo de México, a ambas. Y con una soberbia absoluta, tenemos ahí a Anabel Hernández diciéndonos, ven, se los dije, yo tenía razón, yo se los dije, yo fui quien planteó esto desde el principio, yo les presenté, yo, típico de Anabel Hernández, ¿no? Mira, me parece que perdimos por ahí al queridísimo Vicente Serrano, se nos fue por ahí la comunicación con él, porque bueno, estamos ahí en Palacio Nacional y nos da muchísimo, muchísimo gusto que usted nos acompañe. Vamos a ver si regresamos con él, pero antes, mire, aquí está la defensa que hace Carmen Aristegui a la periodista, se le puede llamar así, esta señora que estudia en Princeton, Kitroyev, Natalie Kitroyev o Kitroyev, como se pronuncia su apellido, quien se habría aventado una pieza muy cuestionable otra vez, ahí en el New York Times, haciendo acusaciones que después serían desmentidas por la misma Casa Blanca. Vamos a escuchar la defensa que hace Carmen Aristegui. Este cuestionario enviado por The New York Times a la vocería de la presidencia solicita postura respecto a estos testimonios de informantes que aseguraron que personas cercanas al presidente se habrían reunido con Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, figura principalísima del cártel de Sinaloa antes de las elecciones de 2018. También se menciona que uno de los fundadores del cártel de los Zetas habría pagado $4 millones a dos aliados del actual presidente con la esperanza de salir de prisión. Y también se menciona un tercer informante que contó a los investigadores que los cárteles estaban en posesión de videos que mostraban pues a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. Si existe eso, pues ya lo veremos publicado en The New York Times. Así que bueno, pues están las agresiones a The New York Times. Desde aquí le mandamos un saludo y nuestro reconocimiento a Natalie Kitroyev por su trabajo. Es una extraordinaria periodista, hay que decirlo. Es una periodista muy seria, una periodista pues joven, pero con una gran trayectoria. Pues igualmente fue agredida con esta postura del presidente de la República de cuestionar lo que estaban preguntando sobre lo que el presidente leyó. Incluso, yo no sé si con intención o no, pero se dejó ver ahí la imagen con el celular de la periodista. Y bueno, pues el presidente de la República ha calificado todo esto como una calumnia. O sea, el periódico le está preguntando cosas y por preguntarle cosas específicas respecto al asunto es que acusó a los periodistas de The New York Times como calumniadores de talla mundial. Pero bueno, más allá de estas agresiones terribles del presidente en contra del periodismo, de este periódico muy prestigiado a nivel mundial que es The New York Times, que ha sido atacado virulentamente por el presidente de la República, este diario de alcance indudable a nivel internacional, bueno, pues fue vilipendiado por el presidente de la República, expuso públicamente la carta que le envió
Natali Klitoev al presidente y bueno, pues los periodistas de The New York Times haciendo su trabajo. O sea, pongámosle foco a las cuestiones y no nos vayamos con la finta de el ataque al periódico y a la periodista, que es muy grave, pero es un distractor de lo esencial, que es lo que está preguntando The New York Times a la presidencia de México sobre esta investigación que afirma The New York Times existe del gobierno de Estados Unidos, ahora cerrada, y menciona que se indagaron alegatos sobre qué personas cercanas al presidente se reunieron con cárteles de la droga y si habrían recibido millones de dólares del narco. Bueno, mire, a ver, varias circunstancias, varias cosas a comentar de lo que está diciendo Carmen. El New York Times no es un periódico muy prestigioso. Desafortunadamente se ha ganado una especie de privilegio y efectivamente una credibilidad muy plástica acá en los Estados Unidos, pero ha sido artífice de una serie de noticias falsas desde hace más de 100 años. Se lo comentaba yo, ahora estoy leyendo, bueno, ya se lo he comentado muchas veces, aquí lo tengo, estoy leyendo la biografía de Pancho Villa, escrita por Paco Ignacio Taibo II, y hay muchísimas, muchísimas referencias a notas del New York Times que eran fakes, que eran ataques, y a veces ataques con comentarios sumamente racistas sobre los mexicanos, sobre las comunidades indígenas, del New York Times, ¿eh? Hay una parte en específico que a mí me llama mucho la atención. Antes, mire, me parece que hasta años antes de la convención de Aguascalientes, el New York Times se inventa la muerte de Pancho Villa. No sé si fue después de la batalla de Zacatecas, es que no me queda claro, no, lo leí hace algunos días, pero me llama mucho la atención eso. El New York Times se inventa que había muerto Pancho Villa. Pancho Villa tiene que mandar telegramas y decir, no, pues aquí estoy vivo, ¿dónde sacaron esa información? O sea, se lo inventaron, se lo sacaron de la manga. Y no es la única vez en la que ha sido exhibido el New York Times. Ahí tiene también usted estas circunstancias horrendas durante la guerra de Irak, en la que, mire, por ejemplo, esta pieza de columna que comparte Kirk Hagbard en sus redes sociales, en la que Ruhl Mark Gerech asegura que una guerra en Irak no iba a desestabilizar el Medio Oriente, ¿no? Imagínese usted, una nota de noviembre de 2002, An Iraq war won't destabilize the Middle East, o the Mid East. ¿Y usted me va a decir si verdaderamente no desestabilizó el Medio Oriente? Me río de los nervios, ¿eh? O bien, esta otra columna que le dejaron publicar a Nicholas Kristof sobre una guerra por piedad, decía, ¿no? Han habido también varias veces en las que el New York Times ha tenido que poner su carota para decir, bueno, la cagamos, no pudimos comprobar las fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Que pasa en todos los medios, ¿eh? Pero el problema aquí es que hay circunstancias con el New York Times que han sido exhibidas por su falta de ética periodística. Una cosa son los errores que cualquier ser humano puede cometer, incluso en los grandes medios de comunicación, y otra, circunstancias que tienen que ver con el dolo, con algo que se hizo a propósito y que después fue exhibido, ¿no? Ahí está también, en lo más reciente, el papel asqueroso que ha jugado el New York Times ante el genocidio en la Franja de Gaza. Desde el principio de este genocidio en la Franja de Gaza, el New York Times ha tenido una cobertura muy sesgada y evidentemente con un apoyo absoluto, con una preferencia absoluta al Estado de Israel. Esa sí ha sido la realidad. ¿Han sacado notas ya más críticas? Pues sí, porque han habido críticas durísimas en contra del New York Times. Han habido no solo críticas durísimas por parte del pueblo de los Estados Unidos, sino por parte de muchísimos compañeros y colegas periodistas que se dieron cita en ese diario ya hace algunos días, hace varias semanas me parece ya, para protestar ante esta cobertura sesgada y sobre todo el hecho de que de ninguna forma, señoras y señores, han cuestionado o denunciado
el asesinato de periodistas en la Franja de Gaza. O los tenemos, dizque, defendiendo la libertad de expresión, defendiendo a sus periodistas y no sé qué, ahí a Natalie Quitroz, que ahorita vamos a platicar de ella. Pero de ninguna forma se refieren a la cantidad exorbitante de periodistas que han muerto ahí en la Franja de Gaza, en este genocidio. Son verdaderamente una porquería, hablando de medios de comunicación. El New York Times, algo que a lo mejor va a sonar hasta banal, y perdón que se lo diga, pero mire, era muy reconocido el New York Times durante mucho tiempo por las recetas de cocina que tienen sus suplementos, ¿no? Bueno, hasta en eso, ya uno ve las recetas de cocina de New York Times, son así de, híjole, pero que cómo, ¿no? Uno que es sibarita, ¿no? Que le gusta el buen comer. Hay cosas que uno dice, ¿esto lo está publicando el New York Times? ¿Me lo juras? Así están, ya en una decadencia absoluta, como han sido exhibidos por el mismo López Obrador. Sí están en una decadencia. Sí es una decadencia. Ahora, ponen a alguien como Natalie Kitroff al frente del buró del New York Times, allá en la Ciudad de México, y revise usted las notas de Natalie Kitroff, o Kitroff, o Kitroyev, como sea que se pronuncie su apellido, no es la primera nota o pseudonota en la que definitivamente no se cumplen las reglas del rigor periodístico. En lo absoluto, señoras y señores. Reglas que ella debió haber aprendido en la Universidad de Princeton. Pero generalmente no hay fuentes. Hasta esta es la primera vez en la que uno de los artículos de Natalie Kitroff me parece se cita directamente a López Obrador ante la serie de ataques que ella ha hecho hacia López Obrador. Siempre se busca a académicos que evidentemente son adversarios de López Obrador. O sea, queda clara es que no quiero decir actitud, la postura de esta reportera del New York Times en las notas que escribe, que insisto, no pueden considerarse como artículos periodísticos o artículos noticiosos. Son columnas, son, piezas editoriales que de ninguna forma pues puede comprobar ella. Además de todo, mire, en la carrera, yo no estudié en Princeton, ¿no? Imagínense, yo no estudié en la Universidad de la Ivy League, yo estudié en la Septién, y en la Septién llevábamos un par de semestres de columna. Y en, pues, lo más claro de la columna es que efectivamente, ¿no? Se trata de una opinión de una persona, pero una opinión que se tiene que sustentar con datos duros, con rigor periodístico. La opinión se tiene que sustentar de todas formas. Esta señora nos muestra este tipo de artículos, bueno, de columnas, como si se tratara de artículos periodísticos, y no es eso. No hay de ninguna forma un ataque hacia ella, sino a lo que está haciendo. Es un cuestionamiento hacia lo que está haciendo. Que hayan publicado su teléfono y su mail, su correo electrónico, pues eso está muy mal, bueno, que lo hayan mostrado. Yo no lo vi, no lo puedo encontrar en, el testigo que se tiene, ahí de ese propia, de lo que pues, pasa en las mañaneras, que nosotros aquí le llamamos siempre en Sin Censura, por eso digo que es el testigo. No pude ver eso, pero si dicen que supuestamente salió su teléfono y su correo electrónico, mire, bona fide, de buena fe, pues se los creo. Y está muy mal que haya salido su teléfono, pero tampoco es un número de seguro social. Es solo su teléfono, no es su dirección. O sea, es el teléfono que ella utiliza para cuestiones periodísticas y que en todo caso tendría que ser público, ¿no? Tendría que estar disponible al público para que se acerquen a ella y le hagan cuestionamientos, le lleven notas, se acerquen las fuentes con ella. No es su su domicilio, o sea, López Obrador no debe conocer su domicilio, no debe conocer, datos de su familia. Por cierto, mire, eso porque es público, ¿eh? Su mamá es una académica y diplomática muy reconocida. Muy reconocida. Que también ha participado ahí en el New York Times. Y que también es reconocida en este circuito de
universidades de la Ivy League. No creo que viene de una familia pobre o nada. No te liquitro. Veo muy bien, ¿no? Pero bueno, insisto, no se compartió su número de seguro social. No fue su domicilio, el nombre de sus papás, de sus hermanos, si tiene hijos, de sus hijos. No fue su teléfono y su correo electrónico, y se acabó, ¿no? Hasta ahí. Pero bueno, ahí está esta circunstancia. La defensa de Carmen Aristegui no se puede sustentar. Vamos, si Carmen llegara a decir, oigan, es que el New York Times es un periódico prestigioso por esto, bueno, pero eso es lo único que ella dice. Es un periódico prestigioso y se acabó. Prestigiado. ¿Y ya? ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué es un periódico prestigiado? ¿Nunca se equivocan en el New York Times? ¿No han compartido noticias falsas? Mire, de hecho, ayer Vicente, aquí en Sin Censura, le compartía una pieza editorial que me parece también publicaba en sus redes sociales Mario Campa, sobre los editoriales que se hacían ante la captura, la aprehensión de Francisco I. Madero durante la Decena Trágica, ¿no? Bueno, durante el golpe de Estado, y cómo es que pues lo que ellos hacían era apoyar a Huerta y aseguraban que se necesitaba otro Porfirio Díaz desde el New York Times. La historia ha comprobado que ellos se equivocaron. ¿Por qué los tenemos como el gran periódico que México necesita y el mundo? Que México, Estados Unidos y el mundo necesitan. ¡No lo es! ¡Es una mierda! ¿De verdad? No solamente vamos, enfrentado a los mexicanos, sino le digo, ha enfrentado al mundo en muchas circunstancias. De verdad, esto no se los va a perdonar la historia, lo que están haciendo en la Franja de Gaza, ¿eh? El haber sido partícipes en lo mediático de ese genocidio, al haber apoyado al Estado político que está detrás de ese genocidio, que está perpetrando ese genocidio, no se los va a perdonar la historia, ¿eh? No les importa, porque se trata de personas sin rostro, ¿eh? La gente detrás del New York Times son muchos accionistas sin rostro que determinan esto y aquello. Y sus pobres reporteros son los que van a pasar la historia como, pues eso, como la porquería que son. Pero bueno, me da mucho gusto que se conecte con nosotros. Sí, está en estos momentos iniciando esta transmisión. Le quiero comentar que Vicente Serrano está en Palacio Nacional y estamos buscando enlazarnos con él en cualquier momento. Si llega de pronto, le voy a pedir a don David que por favor me avise de inmediato. Metemos allá a Vicente, que me interrumpe lo que estamos haciendo.